Soy Susan Bowman, dietista registrada, y hoy voy a mostrarles cómo hacer un bocadillo congelando usando Fórmula 1. Voy a combinar mi Fórmula 1 con un poco de leche y yogurt y fruta y lo convertiré en un sabroso bocadillo lleno de proteínas. Les mostraré cómo. Voy a empezar como siempre con un poco de leche o un poco de leche de soya, pero esta vez voy a usar la mitad. Voy a colocar media taza, unos 120 ml de leche, y luego la otra cosa que agregaré a mi helado, en vez de usar toda la leche, voy a usar un poco de yogur griego sin grasa, con sabor a vainilla. Esta es una porción individual de unos 120 ml de yogur, y la razón por la cual uso este yogur es porque quiero agregar proteína a mi helado, también porque lo hará más espeso. Si haces sus helados con leche entera, serán como hielo, así que con esto estarán más cremosos. Entonces lo haremos así. Luego voy a agregar 2 cucharadas de mi Fórmula 1. Estoy usando mi Fórmula 1 de Herbalife sabor de bayas. Puede usar cualquier sabor que quiera, pero ya que estoy agregando bayas, pensé que sería una buena mezcla. Luego la última cosa que voy a agregar es como media taza de bayas congeladas. Ahora las voy a licuar. Bueno, hemos licuado todo y quiero que note lo espeso que está. Es más espeso que un batido regular porque es la mitad leche y la mitad de yogur. Será un maravilloso helado. Ahora lo que voy a hacer es colocarlo en moldes para helado. Estos que tengo aquí son de 80 ml y cada uno de esos será un bocadillo. Así que voy a rellenarlos. Probablemente haré un desastre, pero está bien. Esto es lo divertido de cocinar. Voy a llenar mis moldes cuidadosamente. Se ve muy bonita la mezcla de mi Fórmula 1 de bayas y las bayas extras que agregué. Debo tener lo suficiente para llenar mis moldes de helado o moldes Wally. Perfecto, bueno, esto está genial. Luego pondré las tapas y voy a colocarlos en el congelador. Probablemente deberán permanecer 2 horas allí. Si no los dejas suficiente tiempo, cuando intente sacarlos solo se quedará con el palito sin ningún helado. Así que ahí van. Bueno, aquí están. Han estado en el congelador por 2 horas. Veamos cómo salieron. ¡Vea eso! Cada uno de estos helados tiene unas 70 calorías, pero tiene 7 gramos de proteínas. No es fácil conseguir un bocadillo sabroso que provea tantas proteínas con tan pocas calorías. Así que trate de hacer esto en casa y manténgalos en el congelador durante un par de días. ¡Probémoslos! ¡Deliciosos!
¿Le gustan las semillas de chía? Pruebe este delicioso cambio de batido Fórmula 1 de Herbalife. Soy Susan Barman, dietista registrada, y hoy voy a hacer algo divertido con mi batido Fórmula 1 de Herbalife. Voy a convertirlo en un pudín usando semillas de chía y es realmente fácil. Déjeme mostrarle cómo hacerlo. Prepararé mi batido en la botella. Ni siquiera necesita batirlo esta vez, lo cual es excelente. Voy a empezar con 8 onzas, o sea 250 mililitros de leche baja en grasa. Puedo usar leche de soya si lo desea. Y luego voy a agregar mi batido Fórmula 1 de Herbalife con sabor a bayas y agitaré mi botella. Sigo y agrego 2 cucharadas. Aquí va 1 y 2. Ahora, el ingrediente secreto. Voy a agregar 2 cucharadas de semillas de chía blanca, semillas pequeñas, y luego la tapo y lo agito. Tiene que agitarlo bien para mezclarlo, y la clave es dejarlo descansar durante un par de minutos. La razón es que las semillas de chía son muy interesantes porque tienen mucha fibra saludable. Así que una de las razones por las que quiero dejar asentarse es porque la fibra soluble absorberá el líquido del batido. De hecho, las semillas de chía absorben líquido 10 veces más que su peso. Y por eso es que esto se convertirá en un pudín. Dejémoslo reposar un par de minutos mientras preparo el resto de los ingredientes para el batido. Agítenlo periódicamente un poco más y cuando espese, las semillas se mezclarán muy bien con el líquido. Lo que voy a hacer ahora es poner un poco de fruta en el fondo de mi batido. Lo voy a moler un poco. Voy a agregar media taza de mi fruta, que son unos 100 gramos. Tengo frambuesas, tengo moras y tengo arándanos aquí. Y este sabor irá muy bien con mi batido de bayas. Y ahora voy a colocar esto con mi cuchara en el fondo del vaso. Aquí vamos. Agítelo una vez más antes de sacarlo. Creo que puede ver cómo ha espesado un poco y que las semillas están bien revueltas. Voy a colocar esto encima. ¡Hermoso! Se ve increíble. Ahora, lo único que hay que hacer es cubrirlo con un papel plástico y colocarlo en el refrigerador toda la noche. Y eso haré justamente. Bueno, aquí está. Aquí está mi pudín de Fórmula 1 de Herbalife con semillas de chía. Ha estado en el refrigerador durante toda la noche y quiero que vean lo espeso que está. Y puede ver que es como un pudín. Veamos cómo sabe. Lo que me gusta hacer es llegar hasta el fondo y tomar un poco de fruta de mi pudín. ¡Delicioso! Me encantaría que lo probaran. Tienen una textura increíble, sabe casi como un pudín de tapioca. Ahora, como lo hice con fruta y semillas de chía, este vaso tiene unas 350 calorías. También tiene 8 gramos de fibra, que es casi un tercio de la fibra que necesita para todo el día.
Y las semillas de chía tienen unos 3 gramos adicionales de proteína. Espero que los haya inspirado para experimentar con las semillas de chía. Trate de hacer su propio pudín con Fórmula 1 de Herbalife con semillas de chía y hágame saber cómo sabe el suyo. Cross any sea.